clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase. Mañana no hay clase, 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 mañana no hay clase. Mañana no hay clase, mañana no. Mañana no hay clase, 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 mañana no. Mañana no hay clase, 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 mañana no hay clase. Mañana no hay clase, 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 mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase, 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 mañana no. Mañana no hay clase, 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 mañana no. Mañana no hay clase, 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 mañana no hay clase. Bueno, creo que ya está todo en directo, creo que ya va bien, a ver, que se me vea, ahí estamos. A ver, ¿se ve bien? ¿Sí? Creo que sí. Va con un poco de retraso, creo. Lo estoy escuchando aquí todo y... sí. Sí, va un poco de retraso. Pero bueno, no pasa nada. Estamos en directo. Decidme si se ve todo bien. Yo creo que sí. Al menos a mí me parece que me va bien. Creo que va bien todo. Así que... mañana no hay clase. Como habéis visto. Eso no me digáis que me copio de Ibax. Porque me copio de Ibax, obviamente. Eso se lo he visto a Ibax. Y bueno. Sin más, me ha gustado. Me ha parecido poner esa intro. De mañana no hay clase. Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase. Sin más tonterías. Pues para... porque no sabía qué poner al principio. Sin más. Se me ve bien, creo. No sé si es que... sí, yo creo que sí se ve bien. Va todo bien. Comentadme algo. ¿Hay alguien viéndome? No lo sé. Voy a hacer una historia a ver si alguien se entera. Y... pues sin más. A ver, espero que hoy haya más gente conectada y me vea. Sé que es igual una hora mala, no sé. Pero espero que hoy haya más gente viéndome. Porque si no es que me aburro. Así que, sin más. A ver si puedo hacer una cosa por aquí. A ver si puedo poner... a ver, un momentito. Mañana no hay clase, 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 mañana no hay. Vale. Mañana no hay clase, 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 mañana no hay clase. Ahí creo que va bien. Creo. Y lo demás, no lo sé. Espero que vaya bien.
Decidme, pues eso, si va bien. Sin más, por poner ahora algo ahí. Hasta que empecemos del todo. A ver, vamos a comprobar si va todo bien, que creo que sí. Igual este sube un poco más. Ahí, perfecto. Yo creo que ahora sí que va bien. Y pues voy a hacer una historia, sin más. De avisando que ya estoy en directo. Que si, pues, si alguien se quiere pasar, que se pase. Y que me hable, que me haga preguntitas, que me haga cosas. Bueno, nada, chicos, ya estamos en directo. Aquí estamos, en directo, en el canal. Si vas a la descripción de a mi perfil, tenéis ahí el enlace, le dais. Y sin más, vais a ver el directo, que va a estar bastante guay con un sorteo. Así que muy atentos. ¿Habéis oído bien? Hay sorteo. Hay sorteo, hay sorteo, hay sorteo. Así que, a ver. Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase. Espero que se esté escuchando porque es que yo por los cascos no sé por qué no se escucha. Si es que solo lo escucháis vosotros. Sí, creo que sí se escucha. Pues, estado de la emisión. Me pone que hay un error. ¿Qué es lo que le pasa a la emisión? Es posible que surjan problemas. Muy buenas, el Davis. Oye, no me acuerdo de tu nombre, espera, ¿cómo era? ¿Es David o no? No sé, ahora. Espero que me perdones. Sí, David, ¿no? Bueno, voy a poner el enlace. Oye, ¿te has podido pasar por aquí? Espero que se esté viendo bien. Coméntame si se ve bien. Voy a poner aquí el enlace en el perfil. Pegamos el enlace. Creo que ya está. Para si alguien se quiere pasar. A ver, yo creo que se está viendo bien. Según esto, se está viendo bien. Espero. Según esto, se está viendo bien. Sí, yo creo que sí. Pues vale. Pues vale. Estamos en directo. Estamos en directo. Estamos en directo. Vale. Hoy me iba a poner a grabar también, como dije el otro día. Vale, sí, David. Se ve y se oye bien. Perfecto, muchas gracias. Si puedes compartir el directo para que suene más gente y así pues podamos hablar entre todos un poco más, más dinámico, más activo, más gente y eso, pues, o mejor. Pero sin más. Hoy me iba a poner a grabar también. A ver que coloque esto un poco mejor. Ahí yo creo que mejor. Voy a poner a grabar, a ver cómo coloco esto. Así, vale. Bueno, voy a poner cámara completa. Y ya dejamos tonterías. Ahí. Vale, me voy a poner a grabar. Y llego y, bueno, o sea, la otra cámara tampoco la tenía hoy. Y la otra pues no iba. Así que tampoco he grabado nada. Lo que sí voy a mirar es a ver los vídeos de ayer. Los miramos ahora en directo, entre todos. Y a ver qué tal están grabados. Y si no, pues si se pueden subir, pues se suben. Se editan y se suben. Y si no, pues... pues nada. Ahora me pongo a ello. Muchas gracias. De momento es que estamos solo dos. Voy a coger algún líquido para ir enseñando lo que tengo y esas cosas. Porque tengo cosas nuevas. Y pues... voy a quitarme esto porque tampoco lo estoy usando. Y vamos a ver. Tengo por aquí el cajón. Lo voy a sacar entero. Voy a sacar entero el cajón directamente. A ver si se puede ver. Aquí está. El cajón con todos los cacharros, líquidos y de todo. No lo puedo inclinar mucho porque si no se va a caer todo. Pero ya estáis viendo más o menos. A ver si se puede ver un poco más. Aquí veis todos los cacharros que tengo. Y sí, estáis viendo aquí, a este lado, aquí, el Widowmaker. Que la revisión ya la grabé ayer, pero no sé qué tal se verá. Y pues bueno, voy a mirar a ver dónde está. Un momento, vale. Bueno, voy a ponerme mejor para verme a mí mismo. Espera, a ver cómo hago esto yo. Eh...
chat en directo. A ver cómo bajo yo. ¿Cómo pongo yo esto bien? Yo lo que quiero es poner el chat para verlo en condiciones. No sé cómo puedo quitarlo de aquí. No lo sé. Ah, de aquí. ¿Vale? Lo tengo. Esa. Se me ha quedado un poco pillado. Hola, ¿por qué no me haces caso? Vale, ahora. No, pero es... Vale, pues nada, no puedo. Yo es que lo que quiero es quitar el chat. Exacto, aquí hay buena mierda. Nada, no puedo... Es que quiero ponerlo para verme a la vez a mí mismo, pero no sé cómo. Esto no sé qué es. No sé exactamente lo que es. Y no sé qué es lo que está pasando, pero bueno, quito esto. Sí, vale, nada. Fallos del directo. Bueno, pues... Me quedaré aquí. Un momento, vale. Pues tenemos por aquí el Widowmaker, ¿vale? Como veis. La revisión ya la grabé ayer. Y bueno, tampoco quiero enseñarlo mucho, ya lo habéis visto, así que sin más. Quiero subir la revisión, a ver cuándo la puedo grabar para subir y todo eso. Y tengo, en cuanto a líquidos nuevos, pues tenemos... Este... ¿Qué más tenemos por aquí? Es que se me está desarmando todo. A ver, esto para afuera. Bueno, esto no sé si le enseñé. De momento lo dejo ahí. ¿A cuáles más no he subido revisión todavía? Bueno, estos dos me faltan. De momento, líquidos nuevos. Que no he grabado revisión y, bueno, que ni siquiera os he enseñado en el canal. Son el Mummy Cake de Drops. El Heaven, o como se diga, Secret. Este que es como un donut, una rosquilla, creo que es una rosquilla. Y otro es un pastel de tarte de limón, creo que es. Tenemos este que me encanta, que es el Krusty Lemon de Spano & John, que está buenísimo, o sea, está súper logrado el líquido. El Zeta Liqui de Vapemoniadas. Y el último de la Yaya de Bombo, el café con caramelo. Un líquido también que están muy buenos. O sea, la verdad, estos líquidos están muy buenos. Todos. Aunque estos los he probado solo en mano. O sea, no los echaba en ningún cacharro ni nada. Así que eso los tengo que probar todavía. En la revisión los probaré en directo. Así que, a ver qué tal. Y estos sí que los he probado. De hecho, este en un día, ya veis todo lo que falta. Es que tampoco sé. A ver cómo lo pongo esto. No sé si está recto, ¿no? Pero bueno, ya veis que falta ahí como igual 15 mililitros de líquido. Así que me vapeé un montón en un día. Este tampoco me vapeó tanto. Y este, pues, también unos 20 me habré vapeado por lo menos, no sé. Este, eso sí, este fue en un día, pero es que Widowmaker chupa que da gusto. Así que por eso se gastó en un día todo el liquidazo. Y no aguantó nada, no duró nada. A ver... Ahora, ya lo he conseguido, poner los comentarios en otra página aparte, vale. Y colocamos esto aquí. Y esto así, vale, yo creo que ahora sí que voy a poder controlar un poco todo. Creo que sí, ahora yo creo que ya está bien, vale. Eso sí, los comentarios. Vale. Creo que está bien así. Perfecto, no sé, espera un momento, a ver si puedo controlar, ponerme aquí también otra. Vale. No, esto creo que no lo puedo poner. No lo sé. De momento creo que va bien todo.
Espero que vaya bien. A ver, volvemos a echar aquí. Perfecto, yo creo que ya está todo. Y bueno, como veis, estos tres líquidos nuevos. Estos dos también. Y este no sé si lo enseñé, pero bueno, este es, ya de hace tiempo lo tengo. A ver, la cámara, es que esto lo tengo en modo espejo o en, bueno, en contrario. Así que tampoco lo sé muy bien cómo va. Que es el melón de Mystic Flava, que este lo he hecho yo, es alquimia. Y pues la verdad está bastante bien. Lo grabé ayer y... Lo grabé ayer y a ver qué tal ha salido. Ahora miramos, voy a mirar, voy a cogerlo esto. Y voy a intentar mirarlo. Porque intenta poner para capturar pantalla, pero no sé por qué no me deja. Así que... no lo sé. Yo estoy con Medusa Flavor, que me valió más de dos... Que me ventiló más de 200 mililitros al mes. De Sugreen Adam con el melón con melocotón. Y yo... frutos del bosque con melón, buenísimos, son un... pues no los he probado, de hecho, ni los conocía, me voy a apuntar, para luego mirarlos, pero el Ogcas, ese no lo conocía, voy a mirar a ver si lo encuentro, Ogcas, ¿en? A ver... Vale, o sea, de CBD es, ¿no? ¿O no? Sí. Es un líquido de CBD, creo, ¿no? Bueno, no sé. Como he dicho, fruto del bosque con melón. Pero aquí no aparece. No sé, bueno, da igual. Da igual. No pasa nada. A ver, ¿y esto? Hay tres personas viendo en directo. Por favor, comentadme esas tres personas. Comentadme alguna cosa. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí un bote de Buffy. A ver, ahí. Son, creo que es medio litro, 500 mililitros creo que son. Ahora no lo acuerdo bien. Eso lo pone. Aquí. 500 mililitros a 60-40, ¿vale? Y pues tampoco tenemos mucho más. Fui a Barcelona y en Barcelona pues fui a esta tienda. Aquí os dejo un poco el spam. No me han pagado, no me han patrocinado, no me han nada. Simplemente fui, les compré y me dieron esta tarjeta pues para si iba alguna otra vez. Anda, si se ve bien ahora. Hoy se ve bien, ayer no se veía bien las cosas, pero bueno. Si vais, Vapeozone. Es una tienda bastante barata en Barcelona, yo creo que la más barata. Y pues me compré unas resistencias, me costaron un riñón, porque, o sea, valían, no sé si 12 euros o 15 euros. O sea, valían un montón estas resistencias, que las tengo puestas en el Widow. Y te venían con una... ¿cómo se llama? Con una funda para las baterías. ¿Cómo se llama esta? Ahora no me acuerdo cómo se llama la funda. Y sin más, me compré eso, el Widowmaker y el liquidito este. No sé si lo han quitado del mercado en este tiempo, pero el más que vapor está, que yo lo sepa. Pues no sé, luego lo miro a ver, más tranquilamente, que igual es que no he mirado bien. Y pues eso, sin más, tenemos estos líquidos. A ver cómo lo coloco. Y bueno, si veis esto, igual ya sabéis lo que es también. A ver si se ve.
ahí pone mi voz. Y efectivamente es porque, bueno, el mi voz también lo tenemos por el canal, que me lo regalaron de una tienda, que haré su vídeo y haré la revisión, la cata del líquidos que también enviaron y todo eso. Y ahí os pondré para que os paséis por la tienda si queréis. Que la verdad también está bastante bien la tienda. Pues no sé, espera, voy a poner algo de música, a ver si se puede poner. Música. Espero que no me salte el copyright, porque si no estaríamos un poco mal si me salta el copyright. Es que ahora mismo no sé cuáles son las canciones que no tienen copyright de las que tengo yo aquí. No lo sé. Pues voy a mirar a ver en internet, que seguro que hay alguna. Música sin copyright. Música sin copyright. Vamos a ver, no tiene copyright. No tienen copyright, pues ponemos estas. Bajamos un poco, que está demasiado alto. A ver. Vamos a ver si se escucha o no se escucha. Para ponerle contra. Vamos a ver si se escucha o no se escucha. Para ponerle contra. Eso sí, se está escuchando todo el tiempo lo mismo. A ver. Eso sí, se está escuchando todo el tiempo lo mismo. A ver. No se escucha la canción. Voy a comprobar desde el móvil mejor. Si no, decime por los comentarios a ver si se escucha bien. ¿Se oye? ¿Pero se oye bien o está demasiado alto? Porque igual... yo creo que va bien. Creo que va bien. Así que así lo vamos a dejar de momento. Vale, voy a ir cerrando cosas aquí, que me estoy haciendo un lío. Que esto a los directos, pues voy a lo justo. Vale. Llevamos 24 minutos y tampoco hemos hecho demasiada cosa. Bueno, lo que decía del sorteo, lo tenéis. Sorteo. Tenéis lo del sorteo del... no es clickbait, pero tampoco es que sea real, 100% real, porque la verdad es que no es que vaya a hacer un sorteo especial ahora aquí en el directo, sino que lo que estoy haciendo es que, a ver, me quiero escuchar porque estoy aquí todo en la silla, ahí tengo toda la mesa, o sea, todo el cajón, y bueno, lo que quiero hacer es un sorteo del VAPP, que simplemente, si vais al enlace que está a este lado, creo. No, a este otro lado. No me aclaro, no estoy seguro. Está en este lado. Creo que sí, creo que está aquí. Y si no, bueno, pues lo miráis. Es más, la I de esto, de... que pone información o, bueno, que hay un enlace a un vídeo. Pues simplemente vais ahí y tenéis el enlace al vídeo
del VAPP22 y pues sin más, participáis, que a los 200 likes llegará el sorteo, subir el vídeo del sorteo, o antes, quién sabe, igual antes. Y si es que tampoco sé qué más hacer en este directo. Sí, un poco improvisado porque tampoco podía grabar. Así que pues sin más, me he puesto a hacer el directo. Vale. Y pues vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿Esto de qué es? Es un pin button feeder que no sé la verdad de dónde es. ¿Es del Goon? Creo que sí que será del Goon. Sí, será del Goon. Que por cierto, si alguien lo quiere, pues sin más, lo vendo. Hace tiempo lo dije en Instagram que lo vendía, a ver si se ve. Porque yo no lo utilizo y pues a seguir comprando más cosas y poder traer cosas al canal. Pues si a alguien le interesa, que me hable y que me, y pues vemos a ver cómo lo hacemos. También, pues, si alguien quiere líquidos de melón, ¿vale? Que me diga. Este está sin abrir. Los he hecho yo usando alquimia. Y sin más. Si alguien quiere, también. Si quiere algún otro líquido de los que tengo por aquí comprados, no sé, por ejemplo, me dice que quiere probar el de la Yaya. El líquido de la Yaya, pues le doy en 10 mililitros. 10 mililitros del de la Yaya, también más barato que en la tienda al final, ¿sabes? Sería porque, pues porque tampoco lo voy a poner más caro, pero para, ya que yo todo no lo voy a usar, y así puedo probar otros, pues eso, sin más. Yo participaría en el sorteo, pero bastante tengo ya con uno. ¿Cómo que ya tienes bastante por uno? Tengo que ordenar esto, tengo que ponerlo de alguna manera para que sea más fácil, para que no entre todo, para poderlo guardar todo bien, pero bueno, de momento, más o menos aquí lo tengo. Ahí se ve. El cajón entero. De atomizadores ahora mismo tengo el Goon, ¿vale? El Goon V1.5. El Widowmaker, que la verdad está bastante bien, pero bueno, sin más. Y el pequeñín, el Was Nano, que la verdad no sé ni qué líquido tiene puesto, porque tiene un color y no sabe, no sé qué sabe exactamente. Creo que es el Krusty Lemon, pero no estoy seguro porque tampoco tiene ese sabor, así que no me acuerdo ya ni cuál era. Y sin más. Sin más, tampoco sé lo que tengo. Lo que veis aquí. Tengo que hacer revisiones de algún líquido. Este lo tengo que probar en el canal todavía. Y le queda nada. Le quedarán 10 mililitros de líquido. A ver, no sé si se ve. Le quedarán 10 mililitros de líquido. Y lo estoy guardando ahí para ver cuando les haga un tiempo. Y le puedo hacer la revisión. Porque para no apearlo. Antes de verano, a ver si lo puedo grabar. Porque si no es que me lo voy a ventilar. Que está buenísimo, solo digo eso. Para los que no lo habéis probado. Y tengo que hacer también la revisión de este producto, del Wismec Relux RX Gen 3, ¿vale? Que es un mod de dos baterías que está genial, o sea, es súper pequeño y va genial. Y ahora mismo es mi mod principal, básicamente porque tampoco tengo mucho más. Tengo el button feeder este y no sé si tengo ahora más cacharros por ahí. Aquí de inicio tengo un par de ellos, o tres. Pero tampoco tengo demasiadas cosas. Y pues eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, vamos a mirar los vídeos ahora. Voy a guardar esto y saco para los vídeos.
lo que no sé si se van a poder ver. Estoy aquí, no se me ve. Vale, perfecto. Aquí estoy. Lo que no sé si se van a ver los vídeos, lo he grabado con este, con esta cámara. A ver, tengo puesto aquí un, para que no se raye. Sin más, es un trozo de Bluetooth en la cámara. Lo he grabado con esta. Y la verdad no sé si se van a ver bien o se van a ver mal. Ya que... bueno, aparte, me da problemas, lo tengo que conectar. ¿Se me ha quedado pillado? No. ¿Va bien? Okay. Bueno, no sé. Lo tengo que grabar con... A ver si me va. Lo he grabado con el cacharro, o sea, con una micro SD. Mi ordenador no acepta micro SD, o sea, no tiene puerto para ni SD, ni micro SD, ni nada de eso. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, ahora me puedo sentar. Tengo que coger un adaptador, que es como un USB, lo conecto, se mete la tarjeta y a veces no me la lee. Así que igual nos pasamos aquí todo el directo y no me carga. Quitamos esto donde está la tarjeta. Y llega el momento de la verdad. A ver si funciona y se pueden utilizar los vídeos o no. Bueno, como veis, estoy en pijama incluso, porque ni me he cambiado. Ya que no me he puesto a grabar, pues he dicho, ¿para qué me cambio? Si total, para lo que voy a hacer. Vale, a ver si va. Que me cargo todo. Soy un poco desastre, la verdad. Pero bueno. Vale, pues no pasa nada, sinceramente el leer me llama, así que tengo que dejar el directo, saludos, ánimo en el canal. Muchas gracias por haberte pasado, de verdad, y pues ya nos veremos en algún otro vídeo, a ver qué pasa si consigo subir vídeos. ¿Quién está en el directo? Porque hay más gente que no me comenta, hay dos personas que no me comentan, por favor, comentadme alguna cosita. Aquí solo se ha pasado el Davis, o sea, David. Así que, comentadme alguna otra cosa más, los que estáis por ahí, que no decís nada. ¿Ves? Ah, no, me ha ido a la primera. No, ya no va. Vamos a ver ahora. Ahora sí que va. Funciona. Vamos a ver el vídeo. Y voy a escuchar el audio. Porque el vídeo, de momento, va bien. No me lo estoy creyendo. A ver si deje de grabar. Para nada. Porque la verdad, se ve bastante bien. Yo me esperaba peor. Pero a ver qué tal se escucha. Vale, esto no me sirve. Vamos a ver. ¿Lo estáis escuchando en directo, creo, o no? O sea, vosotros lo estáis escuchando y yo no. No entiendo qué pasa aquí. Un momento. Vosotros, o sea, ¿podemos hacer para que se vea? No, no se va a ver. O sí se va a ver. Captura de vídeo, fuente multimedia, aceptar. Examinamos el vídeo. No, espérate un momento, loco. Espérate, locuito. A ver. Agregamos fuente multimedia. Aceptamos. Examinamos. USB. Vídeo. Y cogemos uno cualquiera. Aceptamos. Un momento.
Un momento, que no me fío. Cuidado, cuidado, a ver si la vamos a liar. Voy a poner los cascos por el móvil para escucharlo. Uepa, en el móvil. Esto que tal sería, sonido ahí. Y vamos a ver. Capturas de pantalla, vamos a ver. ¿Se escucha? Vale, el vídeo, o sea, ya veis, se ve bien. Aquí es del Mi Pod, como veis. Pero tenemos un problema, que me estoy dando cuenta ahora cuál es. Y el problema es... Antes en la cámara me ponía que no tenía sonido, ¿vale? O sea, que el micrófono no grababa. A ver, quita, coño. Que la cámara me ponía que no grababa el sonido. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que efectivamente el sonido no lo ha grabado. Así que no he grabado vídeos. O sea, los he grabado, pero sin sonido. Si no fuese por el sonido... O sea, esto se ve perfectamente, yo creo. Y no habría problemas, la verdad. Aparte de eso, del sonido. Qué bien, ¿no? Sí. Genial. Dime que no todos se escuchan. No, efectivamente, todos no se van a escuchar. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Pues nada, visto que no hay nadie viendo el directo, o sea que esto es sin más tonterías, intentaré hacer un directo a ver si, avisando con antelación y todo eso, y ahora me voy a poner a grabar, a ver si me da tiempo, y puedo grabar, a ver, porque igual no puedo, eso ya no lo sé, pero espero que sí. Así que, si se puede grabar, eso haremos, y os traeré vídeos pronto. Así que no hay comentarios nuevos, ¿no? Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Sin más, que nos vemos muy pronto, a ver cuándo podemos volver a hacer un directo así y a ver si puedo traer vídeos también pronto. Ojalá, ojalá. Y nada más, que nos vemos. A ver cuándo. Mañana no hay clase, mañana. Vale, ahora sí, nos vemos muy pronto, ¿vale? Os dejo con la intro esta de Vapefrey, mañana no hay clase. Y a ver si nos vemos. Muchas gracias por todo y hasta pronto. Mañana no hay clase, mañana.